Hola, buenos días. Estamos nuevamente con nuestra profesora Elizabeth González León del CECATI 171, una profesora de la especialidad de alimentos y bebidas y que da uno de los cursos más atractivos y además muy bien remunerados, profesora, sí, del CECATI. Entonces, es el curso de talla en alimentos y bebidas que en japonés se dice... Arte Mukimono. Arte Mukimono. Muy bien, profesora, pues bienvenida. Muchas gracias. Este programa es nuestra parte práctica. Recuerden que aquí en Formación en Acción justamente queremos eso, que ustedes vean la práctica, qué es lo que nuestros alumnos hacen en las aulas, y sé que así se van a motivar para poder llegar a nuestros CECATIs. Estamos hablando del CECATI 171, que está nuevamente, recuérdanos. En Villafranquesa. Estamos antes de llegar al Deportivo de la 10 de Mayo, no es cierto, perdón, de Mejihualco. Uh-huh. Estamos como a una calle antes de llegar al paradero del... el camión que dice 10 de Bayominas. Estamos en Villafranquesa, cerca del Metro Constitución. ¿Delegación? Iztapalapa. ¿Iztapalapa? Uh-huh. Delegación Iztapalapa. Chicos, chicas que estén allá en esta delegación, profesores y profesoras, también ustedes que están en los laboratorios de cocina, pues vayan a especializarse al CECATI. Imagínense uh-huh. qué plus van a adquirir aprendiendo la talla de frutas y verduras. Sí. Entonces, van a ver... Hoy vamos a tallar una rosa, profesora, ¿verdad? Una rosa en aquí en esta sandía. Entonces, pues, si quieres, empezamos. Sí, lo primero que vamos a hacer para nuestra sandía es una base. Yo ya se la hice porque, pues, obviamente, si no, la sandía estaría bailando. Claro. Entonces, con ayuda de nuestro cuchillo chef, vamos a hacer una base para que nuestra sandía, pues, obviamente, se quede... paradita en nuestra base, en nuestra tablita donde la vamos a, perfecto, a hacer. Esta tabla me decías que es especial, tiene sí. unos canales, ¿no? Exacto, tiene un bordecito para que pues obviamente no esté desjugando o uh-huh. echando su juguito ahí por toda la mesa. Claro. Y obviamente es blanca, que es para las frutas. Uh-huh. Muy bien. Posteriormente pues vamos a utilizar nuestros dos cuchillitos, que yo utilizo mucho el cuchillo curvo y el cuchillo Tai. Obviamente pues se pueden utilizar dependiendo de cómo se acomoden, pues van a empezar a utilizar más las herramientas. Sí, es importante, ¿no? Recordarles que tienen uh-huh. que ver el programa anterior. Exacto. Porque en el programa anterior nosotros explicamos justamente estas formas de estos uh-huh. cuchillos y para qué los íbamos a utilizar. Exacto, entonces, bueno, yo me acomodo mucho más con estos dos cuchillitos, el cuchillo curvo sí lo ocupo, pero como mi última opción, porque me acomodo más con este. Muy ¿sí? bien. Entonces, voy a empezar con este y lo primero que vamos a hacer para hacer una rosa es ver qué lado es bonito de mi sandía, ¿sí? Pues en mi caso, me gusta esta parte, entonces yo lo voy a hacer aquí. Había marcado ya un círculo para poder tallarlo y es nada más meter la punta de su mondador en la sandía y hacer un círculo. Si no queda perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Porque lo vamos a sacar. Ya que tenemos nuestro círculo... vamos a empezar a quitar todo lo que es su relleno y tratar de dejarlo lo más circular que se pueda, porque esta va a ser la base o el corazón de nuestra sandía, bueno, más bien de nuestra rosa, ¿sí? Y vamos a empezar a tallar. Tiene que desprenderse bien la pulpa para poderla empezar a tallar correcto, ¿sí? Ya que tenemos más o menos circular esta parte del centro de la flor, vamos a empezar a utilizar, vamos a hacer lo que es el corazón de la rosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a hacer un corte semicircular en uno de los bordes, bueno, no de los bordes, sino de la parte frontal de nuestra fruta y vamos a quitar para dar relieve. ¿Va que va? ¿Sí se nota? Sí. Ok. Posteriormente, de este pétalo que tenemos, vamos a sacar el siguiente, pero del medio hacia a la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a hacer otro medio corte y relieve. ¿Sí? Es un poco sesgado, ¿verdad? Sí, como entre el cuchillo. Es un poco sesgado, ajá. Exacto. Quitamos nuevamente, volvemos a hacer redondo. O circular y volvemos a hacer de la mitad
hacia afuera. Volvemos a hacer relieve, vuelvo a girar, hago relieve otra vez y listo. ¿Sí? Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos, obviamente, en el corazón de nuestra sandía. ¿Sí? Aquí es donde yo voy a utilizar el cuchillo Tai. Ya que la punta nos va a ayudar, obviamente, a hacer pequeños detallitos. Aquí va. Ya que tenemos el corazón de nuestra sandía, vamos a empezar a hacer los pétalos, ¿sí? Los pétalos los vamos a empezar a formar uno por uno y posteriormente vamos a seguir con toda la rosa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar también una media luna, un semicírculo alrededor, tratando de no cortar la parte del centro, ¿sí? Porque podemos tener algún problemita ahí con nuestro corazón de la flor. Y se puede romper. La pura cáscara. Exacto, la pura cáscara. Lo blanquito también. Exacto. Ajá. Hasta llegar a la pulpa, solamente. Perfecto. Que no hay que cortar de más, porque podemos hacer que se nos caiga el corazoncito de nuestra florecita. ¿Sí? Aquí estoy marcando yo mis pétalos para poder sacar nuestras siguientes florecitas, digo, nuestros siguientes pétalos. Ya que tenemos marcados nuestros pétalos, ahora sí vamos a cortar, ¿sí? Vamos a meter nuestro cuchillo entre la pulpa blanca y rojita y la cáscara, ¿sí? Para poder hacer un pétalo delgadito. Vamos a seguir la base de nuestro pétalo y vamos a sacar relieve, ¿sí? Listo. Oh. ¿Sí? Uh-huh. Proseguimos con lo demás hasta terminar nuestra florecita. Es muy importante que lo hagan con paciencia, porque si no, pueden llegar a romper su sandía, y pues obviamente esta no se puede pegar. Claro, y cuando hay una urgencia y se nos está cayendo, cuando se nos cae o se nos rompe, podemos utilizar palillos o alfileres. Ajá. Pero es obviamente más recomendado el palillo que el alfiler, porque claro, pues, si no lo volvemos a encontrar y alguien se lo anda comiendo, pues tenemos problema. Así es. Pero un palillo sí nos puede sostener mientras no se vea. Ajá. No hay ningún problema. Uh-huh. Sí. Ya que terminamos la primera ronda, vamos a empezar con los de atrás. ¿Sí? Esa es la técnica para toda. Para, o sea, la mayoría. Así. Ajá. Con esta rosa. Exacto. Hasta tan grande como queramos. Exacto. Y posteriormente ya se le ponen otros elementos de decoración, como son las hojas, como es el follaje. Por ejemplo, también se acompañan a veces con otros tallados pequeños, como en rábano, en manzana, en fresa, que se hacen pequeñas florecitas y nada más se colocan o se adhieren a ella, a la sandía, y obviamente le dan otra vista. Claro. Este lo impartes, esta rosa, la elaboración de esta rosa, es del primer curso, del curso que detalla, de 90 horas. Sí, exacto. En ese curso ellos, bueno, todas las personas que se inscriben, aprenden a hacer este tipo de flores. Obviamente cuando salen, pues hay unos que salen muy buenos, muy pacientes, y salen mejor que el maestro, ¿no? Claro, esa no es la idea. No, esa es la claro idea. Claro que sí. ¿Y qué otro tipo de fruta se presta para hacer esta rosa? El melón, la papaya, pero la papaya así como verde. Ajá. Como que la pulpa bastante gruesa. Durita todavía. La jícama.
La jícama se presta mucho como para hacer, por ejemplo, los alcatraces o ¿La jícama? La jícama. Claro, exacto. Claro que sí. También es como muy botanera, como para hacer los tazones para poder hacerlo. Miren. Si compraran, por ejemplo, un jamón grande, ahí se puede hacer también la rosa. Sí, claro. Sí. Qué interesante. Bueno, mira, así qué bonito. Va quedando nuestra rosita. Ajá. Yo creo que ya sería el tamaño pues ideal, ya para no hacerla como muy, muy grande. Ajá. Y obviamente, pues aquí podemos hacer otros elementos de decoración como son las hojas. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo le podríamos hacer las hojas allí? Ok, es muy fácil hacer una hoja, porque, por ejemplo, podemos tomar de la parte, ya que no voy a utilizar, como si estuviéramos haciendo un conito o un triángulo. Ajá. Y ya que lo tengo marcado, voy a empezar a sacar, igual que la rosa, la cáscara. Perdón, es que me tengo que recargar la fruta. Pero se ve muy bien. Muy bien. Ok, ya que quitamos esta parte, vamos a empezar a cortar. Vamos a dejarle igual la figura redondeada para que se vea un poquito más, no real, pero como que más vistosa. Claro. Y vamos a hacer un corte recto y sacamos. Siempre tenemos que estar sacando, siempre tenemos que estar dando relieve, sacando otra pieza. Para que obviamente se vea más el corte que acabamos de realizar. Excelente. Hay que quitar todo el resto. Ajá. Porque si no, pues obviamente se ven como restos. Hay muchos tipos de hojas, obviamente, para decorar. Sí, sí, sí. Y esta es una de mis favoritas. Esta me la enseñó una de las profes de ahí también del Cecati, cuando estaba más jovencita. Sí. Y me encantaba. ¿Tú aprendiste en Cecati? Sí, yo estudié en Cecati. Mira qué padre. Estudié toda mi especialidad. Ajá. Después me fui a trabajar en algunos restaurantes y ya después regresé. Me dieron la oportunidad de entrar al Cecati a dar clase. ¡Qué bien! Sí. Pues miren, es la maravilla. Nuestros maestros de verdad que son muy, muy capacitados, sí, claro. Muy apasionados de su trabajo. Sí, yo me enamoré del Cecati y por eso regresé. ¿Ya ven? Yo tuve un viaje hace poco a China. Me fui, gracias a Dios, tuve la oportunidad de irme a China. ¡Qué maravilla! Y y cuando regresé, bueno, ya tomé algunos cursitos. Y me encantaba porque algunos alumnos, maestra, ¿qué aprendió? Pues aprendí más tallado, aprendí a hacer algunas cosas de repostería y todo eso, y me encanta el Cecati. Yo no lo dejaría. Es un trabajo bastante gratificante, ¿no? Sí. En muchos sentidos. Sí, 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 porque he tenido alumnos que, por ejemplo, ahorita ya tienen su propio, hay una chica que tiene su propio restaurante. Chiquito, básico, pero ya es un restaurante. Y yo decía como, ay, pues dame trabajo, ¿no? ¿No? Claro. ¿No? Pero me encanta ahí el Cecati. Sí, les comentaba que nosotros formamos para el trabajo, exacto, justo para que nuestros alumnos se integren dentro del mercado laboral. Pero también tenemos nosotros varias vertientes en donde aceptamos que hay mucha gente que quiere la terapia ocupacional. Sí. Hay quien hace este tipo de decorados para sus fiestas familiares, exacto, y también es válido dentro del Cecati. Sí. ¿No? Entonces, las alternativas son múltiples. Bastantes. Y van a encontrar un profesor que sabe cuáles son sus necesidades. Exacto. Yo cuando estaba joven, pues un curso de cocina es súper hiper carísimo. O sea, en algunas universidades ya bastante de así renombre, es. Pues es un poquito caro. Y pues yo tampoco era así como súper millonaria. Ajá. Y tenía que buscar algo que me sirviera, que me pudiera ayudar para poderme integrar rápidamente al ámbito laboral. Y con el Cecati, yo me acuerdo que hice 2, 3 cursos de cocina y después me contrataron en un hotel. Mira. Fui a dejar mis papeles y me dijeron, sí, claro,
Adelante. Sí, es lo que yo comentaba también. Wow. Son cursos bastante económicos, sí, muy accesibles para ustedes. Es un solo pago por cada uno de los cursos. Uh-huh. Y no tengan el prejuicio de que porque cuesta poco la calidad es baja. En este caso, ¿no? Tenemos profesores muy preparados, como es el caso de la profesora Elizabeth. Y pues simplemente llamen por teléfono, asistan. Miren, en la página, ustedes pueden encontrar la página si solamente escriben DGCFT, que es Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Allí les va a aparecer la página de nuestra dirección general. Allí van a encontrar todas las especialidades con las que contamos, todos los CECATIS que se encuentran en la República Mexicana y las direcciones. Así es de que teléfonos también vienen allí. Aparte de, ya saben, todos los eventos que se realizan, acabamos de realizar nuestro... pues allí nos conocimos, profesora. Sí, efectivamente. En el segundo encuentro eléctrico de formación para el trabajo, en el CECATI número 14, allí es donde vi a la profesora. Dije, profesora, yo te tengo que llevar a la TV. Así es de que por eso está ella aquí. Vendrá próximamente el encuentro mecánico, en donde vendrán todas las especialidades de mecánica que tienen los CECATI, así es que las alternativas son múltiples de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades, simplemente acérquense a los CECATI. Exacto, porque siempre tienen una carrera para todo, o sea, eso es lo que a mí me gustaba mucho del CECATI, o sea, si quieres francés, hay CECATIs que dan francés, que dan, ¿no? Francés, efectivamente. Que dan inglés, que dan, o sea, dan muchísimas carreras y uno sufriendo. Sí, estábamos comentando ahí en la radio hace un momentito que tenemos un CECATI y creo que es el único en la República, de eso no estoy segura, pero en toda la ciudad solamente hay un CECATI que da la especialidad de órtesis y prótesis. Uh-huh. Y pero esta especialidad existe y es muy interesante porque en CECATI también nos preocupamos por atender a poblaciones que tienen escasos recursos. Exacto. Entonces a ese CECATI ustedes pueden acudir, es el CECATI 175, que elabora sus prótesis. Entonces, tengo de hecho un compañero en el CECATI 127 que su papá necesitaba una pierna y en este CECATI le elaboraron la pierna y además pues le cobraron lo mínimo, ¿no? Es de verdad una oportunidad dentro de CECATI. Exacto. Ya si no se quieren capacitar, ya es porque de plano. Ya es porque ya de no plano quieren, no tienen no ganas. Quieren, sí. No, pero yo les aseguro que si visitan un CECATI, se van a enamorar. Se van a enamorar, les va a encantar. O sea, les va a gustar un curso, después otro, y después otro. Y así es, eso iba a comentar. Llegan por un cursito de 2 meses y cuando se dan cuenta ya pasó un año. Y ustedes han seguido tomando y tomando, porque además los cursos se complementan. Sí, se complementan, porque platicábamos de, por ejemplo, talla en madera, cómo se complementa con la especialidad de carpintería. Exacto. Si van a tomar pirograbado, se complementa con la talla en madera y con la con la carpintería. Todo, ¿no? Todo se va. Todo lo que tapicería se complementa perfectamente. Exacto. Con la carpintería, ¿no? Todo. Entonces, está ligado. Todo está ligado, exactamente. Es mejor que todos aprendamos como muchas, diversificar nuestros conocimientos. No nada más quedarnos en, ay, nada más voy por inglés, no, también métanse a otros. Claro, de la talla en flores y verduras, en verduras y frutas, uh-huh, váyanse a la talla en madera, ya tienen un camino andado, ¿no? Exacto. O al revés, si están en talla en madera, ahora váyanse a la talla de frutas y verduras y ya tienen y avance. Van a ser muy felices, porque no claro nada más, sí, pues aprenden a hacer muchas cosas, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que el hecho de que de venir, pues que lo aprovechen, que se empleen, autoempleen, que generen su propia, ya su propio, su propia ganancia para ellos. Claro que sí, ¿no? No todo está terminado en los mercados laborales. Yo creo que la creatividad es parte importantísima, lo que ustedes puedan aportar, ahí está la novedad. Sí. Y yo creo que CECATI te da esas oportunidades de que vayas también desarrollando la creatividad. Exacto, porque los dejamos desarrollarlos, o sea, no nada más de, tienes que hacer esto, ¿no? Exactamente. O sea, tu imaginación tiene que volar y nosotros te orientamos y te apoyamos y te decimos cómo lo puedes hacer. Esa es una actitud bien bonita de nuestros profesores, el que nos dejamos enseñar. Sí, claro. Porque sí, nosotros aceptamos que los alumnos son quienes generalmente nos vienen a dar grandes ideas. Y nos sacan del letargo también, porque
siempre el mismo ejercicio, el mismo ejercicio, el mismo ejercicio. Uh-huh. No, no, no. Ustedes son los que nos hacen reaccionar y a cambiar cotidianamente. A cambiar, exacto. Perfectamente. Ya casi la terminamos. Fíjense, en 20 minutos y ustedes ya elaboraron una sandía, una rosa de sandía. Sí, 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 sí. Un elemento decorativo para cualquiera de sus reuniones y fiestas. Y es súper bien pagado. Súper bien pagado, ¿verdad? Sí. Ustedes van a pagar bien poquito por su capacitación y van a recibir un buen ingreso. Hay escuelas que dan esto en 2-3 días y nosotros lo damos en un mes para que lo aprendan, pero bien, bien aprendido, bien ejecutado. Claro. Y así si no lo aprovechan, pues bueno. ¿Y esto cómo se vende, profesora? ¿Por pieza? Por ejemplo, se vende por pieza y se vende por tiempo. Ajá. ¿Por qué por tiempo? Porque el tiempo que yo, a mí me cuesta elaborarla, el tiempo que yo necesito para elaborarla y obviamente el material. Claro. Esto, si se dan cuenta, es pura mano y pura cuchillo. No, a lo mejor no necesitamos tantas cosas, pero pues sí, sí necesitamos tiempo y habilidad para hacerlo. Claro. Entre mejor quede, entre más detallado quede, pues obviamente es un poquito más caro, porque su tiempo es un trabajo totalmente artesanal. Obviamente todos son artesanales, pero esto es así como que más preciso, estar viendo cómo queda, si no te gusta, si le gusta. Pues, aparte se puede hacer todo tipo de cosas, ¿no? Desde una figurita, letritas, feliz cumpleaños, todo lo que ustedes se imaginen lo pueden hacer aquí. Claro que sí. ¿No? A ver, danos un ejemplo. ¿Cuánto costaría esta sandía? Más o menos unos 200 pesos. O sea, bueno, y eso es porque es básica. Estamos hablando de básica. Para mí esto es básico. Está entre 200 o 300 pesos nada más una escultura así. Yo lo daría así porque, pues, la verdad, a veces no es tan fácil hacerlos, ¿no? No, claro. Y estamos hablando de que un material te costó, ¿qué será? A lo mejor si inviertes en tus cuchillos, ¿no? Un cuchillo más o menos de estos cuesta entre 150 a 180 pesos, pero lo que te vas a gastar realmente es en tu materia prima, ¿no? Así es. Entonces, así es. Pues sí es bien pagado, la verdad es que sí es bien pagado, pero hay que buscarle también público, ¿no? Excelente. La persona que te vaya a pagar esto es porque sabe lo que vale un tallado. Hay veces así las que, ay, por una sandía, ¿no? Pues por una sandía tallada y bien tallada, pues sí se puede dar. Por ejemplo, el tallado en hielo es súper bien pagado, claro, pero muy pocas personas son buenas, ¿no? Haciéndolo. No, y es también lo artístico, ya ahí ya va el arte también, no solamente el que sea una cuestión artesanal, sino ya dependiendo de su creatividad se convierte en arte. Exacto. Y le dejas tu sello, le dejas como tu personalidad. Claro. Sí, es súper padre. Ay, profesora, pues qué bonito programa nos echamos. Sí. Qué bonito programa. Yo creo que a chicos, chicas y profesores y al público en general les va a gustar muchísimo. Véanlo. Sí. Este programa se llama Formación en Acción en dirección en de GEST Media Educativa. No se lo pierdan, búsquenlo. Sí. Y si ustedes quieren ver alguna de nuestros cursos, alguno de nuestros profesores de nuestras especialidades, pues solicítenlo, manden un correo electrónico aquí a de GEST Media y con gusto nosotros le intentaremos traerles al profesor que están esperando. Sí, hay muchos, no se preocupen. Un montón de profesores. Un montón de profesores. Estamos también en nuestro programa de radio. Recuérdense, Katy se acerca a ti todos los martes, en donde también traemos a distintos profesores de SECATI. Pues nos vamos despidiendo, profesora. Justo el tiempo para que quede ya la última hojas de la rosa. Y listo. Ya no se la quiere uno comer esta sandía. No. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que la primera vez que tallé llegué y mi papá se la comió, o sea, la cortó y luego, oh, me costó como 3 horas poderla hacer y él en una sentada de mesa se la acabó. Sí. Pues sí, le di, todos los productos que hacen nuestros alumnos son como sus hijos y les cuesta mucho trabajo venderlos, deshacerse de ellos. Sí. Listo. Listo, muchachos, muchachas. ¡Qué bonito! Sí. Muy bien. Pues esto es una muestra nada más de lo que pueden aprender a hacer en nuestro SECATI. Recuerden, esto fue Formación en Acción. Búsquenlo y
pues nos vemos en otro programa más. Es una sorpresa que profesor va a venir y qué es lo que nos va a elaborar. Un placer. Gracias, profesora. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Bye.